Egunon guztioi, Tapia Andrea, egunon, ongi etorria, eta bereziki ongi etorria lurraldearen defentsan ari zareten eta gaur eztabaida hau arretaz jarraitzea etorri zaretenoi. Salatu nahi dut, bidegabekeri batean aurrean gaudela, eta aukera gutxi ditugu dagoeneko ingurumen administrazioaren legearen tramitazioan gertatzen ari den gehiegikeri honekin amaitzeko. Hartu ezazue beraz, gaurkoa aukera, azkenetariko aukera bat bezala. Ze hemen gertatzen ari dena, larria da, eta hau da, ingurumen administrazioaren legearen tramitazioaren aitzakipean, hau da, atzeko atetik, eta inori aztertzeko aukera eman gabe, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialista egoazpien hartuta, herri honetan zeuden orekak eta botere banaketa birrindu nahi dituela, Jaurlaritzaren alde, eta de paso, lurralde plangintzari azken estokada bat emanez. Labur esatearren, Eusko Alderdi Jeltzaleak, gure herrian aspalditik ezarrita dauden eskumen eta botere orekak aportu nahi ditu, eta ondorio larriekin. Egin nahi denak, boterearen zentralizazioa dakar. Udalen ahalmenak, aurretik dagoeneko eskasak zirenak, ustutzea ekartzen du, beraien autonomia eta eskumenak urratzen ditu, eta zertarako, ia edozein motatako proiektu inposatzeko. Mekanismo berri batekin. Goi mailako interes publikoko proiektuak, proiektos de interes publiko superior. O si se prefiere jerga de piratería, que creo que se ajusta más al caso, se pretende dar patente de corso sobre el territorio a Lakua. En concreto, a Arantxa Tapia, hoy presente, que oportunamente tiene medio ambiente en su macrocartera. Por eso creo que acierta el Movimiento Popular cuando habla de la ley Tapia. A partir de la aprobación de la ley, si se aprueba, Tapia propone, el Gobierno dispone y los ayuntamientos se la comen. Eso sí, si la ley se aprueba, habrá alcaldes del PNV, hoy presentes algunas, que ahora sí podrán decir que no pueden hacer nada para parar un proyecto indeseado, un proyecto nocivo o impopular o contrario al planeamiento urbano o todo ello a la vez. Yo no quería esto, pero claro, Lakua lo impone y se suma a Leixuri, se suma a las líneas de alta tensión que os afectan tanto en La Bastida como en Gatica, se suma a la amenaza del tren de alta velocidad en La Rioja, se suma todo y remata la capacidad de los municipios. Pixka bat gehiago azaldu nahi dut zertan datzan, goi mailako interes publikoko proiektuen operazioa zergatik, nola, zertara datorren eta zer suposatuko duen. Esto básicamente es doctrina del shock. Doctrina del shock del libro de Naomi Klein, lo explicó perfectamente. Consiste en aprovechar una situación turbulenta para imponer unas medidas o un programa político impopular, utilizando una situación de estrés colectivo, alegando necesidades urgentes y por procedimientos de urgencia. Arantxa Tapia, interpelada por Unai Fernández de Betoño hace poco, hablaba de la urgente necesidad de imponerse a los ayuntamientos, que son todos unos nimbis, que son unos bananas, es decir, que no atienden al interés general. Imponerse, digo, ante el riesgo de colapso del sistema de tratamiento de residuos, sobre todo residuos industriales, en este país. María Eugenia Rizabalaga, en ponencia y comisión, ha insistido en la prisa. Hay mucha prisa, mucha prisa. Y digo yo, ¿prisa por qué? ¿Y prisa para qué? Yo creo que para entender lo que está pasando, nos tenemos que ir a las 4 de la tarde del 6 de febrero de 2020. En ese momento se derrumba el vertedero de Zaldívar ante la indolencia del Gobierno vasco, presuntamente por unos empresarios imprudentes. Entre las muchas incapacidades que se destapan en Zaldívar, queda al descubierto que no existe un tratamiento, un sistema de organizado y duradero de tratamiento de residuos industriales. Se le echa implícitamente la culpa al Partido Socialista y el PNV literalmente le quita la cartera de Medio Ambiente, se la da a Tapia y se pone manos a la obra. Pero claro, después de ver cómo funciona el sistema en Zaldívar, ¿quién quiere plantas de tratamiento de residuos en su municipio? Pues evidentemente nadie. En pleno confinamiento, primer intento, un intento de impulsar una planta en Azcoiti, pero claro, el municipio, gobernado por el PNV, salta la alarma, hay presión, se echa atrás. Hay otro intento en Lezama,
también gobernado por el PNV, una planta de tratamiento con vertedero de cola, pero el municipio alega incompatibilidad urbanística para rechazarlo. Konpondu daiteke arazo hau legea, lurralde antolamentoaren legea aldatu gabe, oso erraz. Plan sektorial bat egin daiteke. Baina, claro, lurralde plangintzak, alferkeri ematen duela dirudi, ikusten ari gara berriztagarriekin. Zertarako planifikatu, nahi duzuna, nahi duzun lekuan, eta nahi duzun orduan, inposatu badezakezu. Zertarako planifikatu, aukera noiz eta non etorriko den ez baldin badakigu. Azkoitia, Lezama, aipatu ditut, badaude kasu gehiago non udal planeamenduak arazoak sortu ditzaken. En Bergara, ahora mismo, hay dudas si la planta de pirólisis proyectada es compatible con el planeamiento urbano. Si se aprueba la ley, se acaban las dudas. Se nombra proyecto de interés público superior y que el plan general se adapte al proyecto, que eso es lo que trae, eso es lo que comporta la declaración de los proyectos de interés público superior, que el urbanismo se pliegue a los proyectos. Más, el proyecto fantasma de Corrugados tampoco era compatible con el planeamiento de Azpeitia aprobado por unanimidad. Y el pozo de gas Armentia II tampoco era compatible con el planeamiento urbano de Gasteiz, y ahí está varado. Habrá más casos, habrá más casos. Porque puestos a solucionar trabas que pueden venir desde los municipios o desde los planes de ordenación territorial, ¿para qué ponernos límite? Porque nos estáis diciendo que esto no se va a utilizar para cualquier cosa. Ya, pero tampoco queréis limitar el efecto de la nueva disposición. Habláis de que solo se van a aprobar proyectos de interés social medioambiental. ¿Pero qué es el interés social medioambiental? ¿Dónde está escrito? En ningún sitio. Interés social medioambiental va a ser lo que le parezca a Arantxa Tapia. Y ya hemos visto lo que sois capaces de hacer pasar por proyectos medioambientales y mejoras medioambientales. El tren de alta velocidad, muy medioambiental y mucho medioambiental. La incineradora, complejo medioambiental. Subvencionar coches de diésel, humo medioambiental. Hacer fracking, gas medioambiental. Aerogeneradores por todas partes, medioambiental, sin duda alguna. Porque en los mundos de Arantxa Tapia, todo es mejora medioambiental. Es decir, los proyectos de interés público superior, de interés social medioambiental, son la llave que abre la caja de Pandora, y si no, al tiempo. Pero no es solo el qué, porque es importante explicar cómo se está haciendo esto, cuál ha sido el proceso, porque tiene mucha miga. La ocasión para dar este golpe a la autonomía municipal, a su capacidad de decisión, a sus competencias, pero también para imponerse a toda la planificación territorial y sus condicionantes, ha sido, como sabemos, la Ley de Administración Ambiental, escrita y no culminada por el Partido Socialista en la anterior legislatura. En esta legislatura, Arantxa Tapia la presenta tal y como estaba redactada, pero sin que el resto lo supiéramos, tenían grandes planes. Mientras tanto, los informes y las comparecencias, que fueron repetitivas porque el texto era el mismo, el análisis del texto de la ley se hizo sobre el texto antiguo, pero claro, había otras intenciones ocultas en ese momento. En junio, el PNV, con el Partido Socialista de Comparsita, presenta más de 100 enmiendas y entre ellas mete lo que ya es la famosa enmienda 61, que lo cambia todo. Una enmienda extensísima que ocupa 9 páginas en el dictamen de ponencia, que podría ser una ley en sí misma. Y es una enmienda que lo cambia todo, porque cambia decisivamente y sustancialmente la Ley de Ordenación del Territorio, y aunque no se explicite, cambia también la Ley de Suelo y Urbanismo, creando los ya tristemente famosos proyectos de interés público superior de la nada. Es decir, a través de una enmienda, a través, diría, del abuso de la técnica de la enmienda parcial, se pretende crear una realidad jurídica nueva, algo cuestionado y cuestionable, porque nos impide a los grupos parlamentarios ejercer lo que es nuestro propio oficio, es decir, el análisis de lo que se pretende legislar, y que la jurisprudencia creo que ha dejado claro. Así que no es solo cuestión de que tengan mayoría. Es que para sacar esto adelante, incluso con mayoría, tenían otras herramientas posibles, como la proposición de ley o el proyecto de ley, que hubiera dotado a lo que hoy es un despropósito de un mínimo
de garantías. Es decir, entre las opciones que tenían, han escogido la peor, la menos garantista. El caso es que al hacerlo así, por la puerta de atrás de las enmiendas, se ha impedido que esto pase por la Comisión Jurídica Asesora, ha impedido que el Parlamento haya podido dar o tomar una decisión informada de esta realidad jurídica nueva. El Gobierno, que ha sido quien le ha redactado al Grupo Nacionalista Vasco esa enmienda, ni siquiera ha emitido una opinión, ni ha podido emitir una opinión sobre el encaje jurídico de la propuesta. Los ayuntamientos no han podido activar los mecanismos de defensa de sus competencias. Se ha impedido que actúe el Consejo de Gobiernos Locales de Euskadi, vulnerándose la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que en su artículo 91 dice meridianamente claro que las disposiciones de carácter general, como esta, que afecten específicamente a competencias propias de los municipios, como los urbanísticos, serán objeto de informe previo preceptivo por la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi. No hay un solo informe sobre las repercusiones de los PIBs. No hay un solo informe sobre la afección a la autonomía municipal. No hay un solo informe sobre la de seguridad jurídica de este cambio. El único filtro que ha pasado este dislate es la mesa del Parlamento y, por cierto, un día me explicarán qué análisis hicieron de esto. Y claro, nos estamos rebelando ante este atropello, ante este abuso en toda regla, y los ayuntamientos también se están rebelando, y cada vez son más, incluso entre sus filas, quienes están poniendo el grito en el cielo. Y por eso hay tanta prisa. Incluso desde sectores del Gobierno ha habido un intento de última hora de intentar incidir en la ponencia para que se metiera esto sin modificar la Ley de Ordenación del Territorio. Pero claro, no era posible, había prisa. Había prisa. Como saben que la están liando, ustedes pues están forzando plazos, adelantando comisiones, mesas del Parlamento, hoy a la mañana una extraordinaria, después hay otra extraordinaria, y cuando se corre mucho pues se cometen errores y se quieren tapar con apaños. Nos están mandando oficios uno detrás de otro llenos de errores. Las reuniones de la ponencia fueron el 5 y el 22 de noviembre y sin embargo está firmada el 22 de octubre. El documento tiene cambios constantes. Esta última versión que salió de la ponencia el lunes y se envió a la mesa tiene dos disposiciones adicionales sextas en distintas partes del documento. Y lo que es peor, hay un momento en el que directamente se pasa a la mentira. A la mentira. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, señor Tellería, y digo su nombre por si quiere aclarar el asunto por alusiones, manda el lunes a la tarde, a todo correr, después de que la Comisión aprobara el dictamen de ponencia, un oficio a la mesa del Parlamento en la que afirma y firma que envía el resultado de la ponencia y de las enmiendas reservadas por los grupos parlamentarios. Eso está, ese es el oficio y le estoy leyendo literal. Cuando teníamos un plazo de 48 horas y ninguno de los grupos habíamos enviado la reserva de enmiendas. ¿Para qué? Para que el martes a la mañana la mesa calificara y la Junta de Portavoces hoy enviara al próximo pleno porque hay mucha prisa. Claro, les pillamos y lo paramos. De poco ha servido. Porque la mesa de hoy, pues a todo correr, pues ha puesto el punto para el pleno el 9 de diciembre. Pero a mí, si me pillan en una mentira así de gorda, o estoy buscando un agujero o estoy buscando la puerta. A no ser que me diga que es cosa de letrados, con lo cual tendríamos otro problema. Porque entendemos que los letrados están para velar por el reglamento y no para forzarlo. Tienen demasiada prisa porque saben que la están liando parda con esta enmienda, saben que es una imposición, saben que están generando malestar y saben que quieren cambiar las reglas del juego por la puerta de atrás. Y esto va a tener consecuencias profundas en este país. Laburbilduz, eta amaitzen noa, ingurumen administrazioen legearekin gertatzen ari dena, larria da, oso larria da. Eta hemen, gaiak uzten dituen titular askoren artean, giltzarriak diren bi daude, edo bat zabaldua. Euskalderdi jeltzaleak, alderdi sozialista arrastaka eramanez, lakuatik udalei nahi beste proiektu inposatu nahi dizkie. Hori aitortu ere egin duzue. Baina hau pixka bat zabalduz, nik esango nuke, Euskalderdi jeltzaleak tresna bat sortu nahi duela, herri honetan, botere oreka eta eskumen efektiboak modu erabakigarrian aldatzen dituena, legebiltzar honetan gehiengo osoa duen abaguneaz baliatuz, bere proiektuak udal guztietan inposatzeko. Eta batez ere, gehiengoa ez duzuen udaletan. Ez zuen kabuz,
ez sozialistekin, eta asko dira, 118 dira. Eta horietatik, 83 Euskal Herria Bilduk gobernatzen ditu. Adi, datu honekin laister ikusiko dugu eta. Gehiegikeri horren aurrean, zer eskatzen dugu, ze erdibidetu dugu? Simplea, udal autonomiaren defensa egitea legebiltzar honek, onar dadila etzaigula utzi zuzenketa honek honen implikazioak aztertzen, eta hiru, ez dadila prozesu legegilea amaitu lurralde plangintzatik hondakinak tratatzeko hori bada arazoa, hondakinak tratatzeko instalazioekin izan ditzakegun arazoak konpontzeko bideratu arte. Benetan, espero dugu, hainbeste jende eskatzen ari zaizuen honi erantzutea. Eskerrik asko. Aldegin zaiten, baino igual zure kidek ez dizue esango, baino gero bueltan burla egiten saiatzea, el, otero, ez dakit, 7-8 aldiz esanet, agian grazi pixka bat egingo dio norbaiti, baino nik uste bakarrik agerian uste da, dula zure kategoria, ose, beraz, nik uste neurtzeko moduko kontua izango zela. Nik ez dut burlarik. Isiltasuna, mesedez. Ba, ez da, hor usten dut. Jarri zaitezten nahi dezuen bezala. Ondo dago jakitea baita ere, ez da momentua gaur horretan sartzeko, agian etorriko dira beste kontua, baina ondo dago jakitea zuek edo insumiso konstituzionala zaretela, kontutan hartuko dugu etorkizunerako. Eta gero esaten duzu, eta Alonso jaunak ere esan du. Jauna, barkatu, mesedez, barkatu. Gonbidatua, maskarilak ondo jarri. Barkatu, Bai. Behin baino gehiagotan. Bai, esan duzu, ez da, behin baino gehiagotan erronka kolosalak ditugula eta hau erronka kolosalei aurre egiteko kontu bat alda. Ja, Alonso, le tengo por una persona atenta y para nada despistada. Yo creo que hoy usted se estaba haciendo el despistado. No creo que esté despistado. Esto no va de solucionar ni el cambio climático, ni la transición energética, ni nada. Esto va de estamos hasta las narices que se nos paren proyectos por el planeamiento urbano y estamos hasta las narices de que se nos paren los proyectos porque la ordenación del territorio es una traba. Y esto va de que nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, donde queremos hacer, cuando queremos hacer. Y para eso, dotamos a la consejera de Medio Ambiente de la capacidad de decidir lo que es el interés superior. No como el resto. Baina gainera oso kuriosoa da egin dezuna, Arrizabala Andrea. Esan dezu, karo, zuek teorian, ez? Erronka kolosalak eta bar, daude, ez duzu, arazoi jartzen gero, arazoak gauza konkretatzen ditugu nien, etortzen da. Zer konkretatu duzu ezuek lege honekin? Ez dezue ezer konkretatu. Interes sozial medioambiental. Ez que ez dago definitua inon. Horregatik esaten dut, edozein gauza sartu daitekela, eta gehiago kontutan izan da, ingurumen sailburu bat daukaguna, ia edozein proiektu ingurumen hobekuntza bat iruditzen zaiona. Nork definituko du? Pertsona batek edo ekipo batek unilateralki? Hori da auzitan jartzen dizueguena. Konkretura goazen, hori esaten dizuegu, goazen konkretura, zein da arazoa? Arazoa zein da? Zabor kudeaketa industrialekin arazoak ditugula? Ez du ezer honik esaten aurreko gobernuen alde. Baina badaukagu arazoa, konkretua da arazoa benetan. Hitz egin dezagun, eta hasieratik esan genizuen, akotatu ezazue arazo hau. Goazen konkretatzera. Ez utzi irekita, interes sozial medioambiental, en el que puede caber todo lo que se le ocurra a este gobierno. Y si el problema es de residuos, solucionemos la cuestión de los residuos. Nosotros sabemos muy bien, desde la experiencia en Gipuzkoa, lo que supone poner una planta o un lugar de tratamiento de residuos y tener que ponerlo en los lugares donde la gente se resiste. Sabemos muy bien lo que es ese problema. Y la solución, y para ponerle solución a ese problema, estábamos dispuestos desde el minuto uno. No habéis querido. Eta Alonso jauna, ni altxaban nintzen azaroak bosteko ponentzian, izan zen, hor etzelako ezer hasten, hor amaitu egiten zelako. Uztailetik genera eman, bilerak egiten honen inguruan. Uztailetik esan genuen, guk hau mai gainean baldin bazegon gu honetatik kanpo gelditzen ginela, abusu bat zelako. Eta nik gauza bat, ni Arrizabala Andrearekin oso desados egoten naiz orokorrean eta gaur ere. Baina gauza bat onartu nion eta onartzen diot, zintzotasuna.
Lehendabiziko bileratik, biok argi utzi genituen guren posizioak. Hau, ona, iritsi da, nazkatuak gaudelako, proiektuak ezin ditugolako aurrera atera. Eta nahi dugu, erramienta bat izan, honen gainetik pasatzeko. Eta Tapia Andreak ere, zintzotasunez, Fernandez Betoñori esan zion. Herriak, ninbi, nik interes orokorra, beraz ni, nire proiektuak, herrien gainetik inposatuko dira. Zintzotasuna ez dizuet kentzen. Baina aldrebeskeri badela, hori esaten dugu. Udal eskumenak, udal kompetentziak, eta 30 urtetan egondako orekak birrintzen dituzuelako. Amaitzen dut, amaitzen dut. Zuek, aurreko larun batean edo, zortzigarren asamblea orokorra izan zenuten, ezta? Eta orain, feminismoa eta klima dira zuen erronka nagusiak eta gainera, aurrekoan, bueno, berdin dit, entzute aktibo prozesu bat ireki behar dezutela herritarrekin, entzute aktibo prozesu bat. Horra, horra, kontu orokorrak esan ordez, guazen kontu konkretuetara. Azkar batean, Durango Elorrio Larretzu Urduña Galdako Berrietu, Domenibia Gurka Ustaiz, Azparrena, Zalduondo, Zaldibi, Deba, Mutriku, Usurbilo, Iatzu, Zumaia, Estigara, Hernani, Mutriku, Bergara, Getari, Errenteria, Bilabona, Zizurkin, Anoeta, gure udalerriak, bai. Baina baita ere berriz, zuena, alde, munitiba, zuen zinegotziak alde, alegia, zuen zinegotziak alde, berastegi, zuen zinegotziak alde, bastida, zuek gobernatzen dezue, eta alde, guztiak berdin eskatzen, irunen aho batez. Zuen zinegotziak, esan ez, gutxienez irekitzeko, eudelekin konsulta prozesu bat, irunen aho batez denak. Gasteizen, gehiengoa, zuek gobernuan, irunen Santano, eudeleko ejekutibean dagoena. Dena berdin esaten ari dira, ez onartu hau, jendea entzun gabe, herriak entzun gabe, ordu zuen ariketa polita, zuen asamblea da orokorrean onartzen dituzuen gauzak praktikan jartzeko. Eskerrik asko, Otero jauna, Euskal Talde Popular, Ciudadanos taldearen ordezkaria.